Adelante. Camacho. ¿Qué dice, tío Camacho? ¿Cómo estás? Bien. Aquí afilando mi machete. Ah, qué bueno, mijo. Pero sentate. Qué bueno. Ah, aquí hay un trozo. Muchas gracias. Gracias, gracias. ¿Y qué? ¿No saliste a trabajar hoy? No, hoy me tocó un descanso. Ah, bueno, bueno. Ahora estoy aprovechando el tiempo para afilar mis machetes. Sí, pues. Sí, que es la herramienta de todos los días. Ah, eso sí. ¿Sí? Sí. ¿Para dónde vas? Pues ahorita aquí, aquí a la mi terreno, aquel que está a la orilla del barranco. Ah, ya, ya. Sí, pues que boté unos arbolitos antier. Oh, qué bueno. Y entonces, ayer quería ir a rajar la leña, que solo los hice en trozo. Ajá. Quería ir ayer, se me complicó el tiempo y entonces hasta ahora voy. Más temprano quería ir, pero mira la hora. La hora no espera. No, hombre, no, no. Se no, va no, rápido. Ajá. Y entonces ahorita voy a rajarlo de una vez porque igual necesito traer mi leñita, aprovechando que no ha llovido estos días. Sí, y pues. Secarlo y jalarlo para la casa, pues, porque precisa. Ah, ¿cómo sirve? Sí. Está bueno. Sí, pues. Para allá vas. Sí. Así está la cosa. Incluso quería venir con vos, pero aprovechando que vi que estabas ahí, mejor me vine a hablar con vos. Fíjate que qué posibilidades hay de que me hicieras uno de mis viajecitos ahí con tu caballo. Para acarrear la leña porque está hasta abajo. Ay, entonces acarrearlo y de repente así lo jalamos más rápido, decía yo. Sí, pues mira, yo sí voy a estar ocupado estos días. ¿Ah, sí? Sí, pero con respecto al caballo, sí, con mucho gusto te lo voy a prestar. ¿Ah, sí? Sí. Ah, gracias, sobrino. Igual, ya te conozco. Sí, pues, sí. Muy bien, manso. Sí, 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 mansito, pues. Sí. Ah, bueno, pues. Pues yo pienso de que tal vez, más seguro, 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 pasado mañana. Ah, bueno. Porque hoy, mañana voy a rajar la leña, que sí, siempre es bastantito. Ah, ya. Ajá. Entonces, sí, pues. Voy a terminar bien, bien ahí. Después empiezo a carrearlo, pues. Sí, voy a cargar y vamos. Sí, sí. Ah, bueno. Entonces, te agradezco bastante, pues. Y me hubiera gustado que me hubieras ido a ayudar, pues, ¿verdad? Sí, pues, pero tengo trabajo que hacer. Sí, pues, no, sí, sí tenés razón. Así es, sí, solo pero hoy no trabajé. Ah, bueno, bueno, bueno. Ajá. Buenos sí días, don Camacho. Oh, ¿qué buenos tal? ¿Cómo está? Bien, bien, Eli. Ay, qué bueno. Sí, pues, ¿y usted? Pues bien, ahí regresando de ir a dejar unas cosas. Ah, bueno. Sí, pues, qué bueno. Sí. Qué bueno, está fuerte el sol, ¿verdad? Bastante. Ajá. Así es, don Camacho. Sí, pues. Ah, está bueno, entonces. Él. Que tengo ya que estar visitando. Sí, sí. Está bueno, los sí, dejo pues platicar. Vaya, muy bien. Con permiso. Mi amor, ¿tú bueno, algo de tomar? Bueno, ahorita. Sí, mijo. Entonces puedo ir a jugar fútbol al rato. ¿Cómo? ¿A qué horas, papá? A las 4. Ay, no sé, mijo. ¿Por qué? Es que no me quiero quedar sola. Ah, sí, pues. Pero bueno, está bien, papá, y te vas, ¿oíste, mijo? Sí, mamá, yo decía solo que mis amigos dicen que si no voy, pierde el equipo, porque yo soy el que meto los goles. Ay, sí, mijo. De verdad, cómo salieron ustedes de buenos goleadores. Sí. Ay, ahorita que me estás hablando de eso, fíjate que me acuerdo, ay, de aquellos tiempos cuando tu hermano, el nene, jugaba también. Ay, buen goleador también. Me acuerdo que de tu papá y yo lo íbamos a ver. Un día de estos te voy a ir a ver, papá, ¿oíste? Sí, mamá. Ay, sí, mijo. Pero mira cómo pasa el tiempo. Ahora eres tú el goleador, papá. Sí. Hijo. Orgullosa soy yo de mis hijos.
De verdad, ¿cómo salieron ustedes buenos voladores, papá? Sí, mamá, pero siempre me decís que me vas a ir a ver, pero nunca vas. Te prometo que sí, papá, vas a ver que sí te voy a ir a ver, ¿oíste? Vaya, pues. Oh, está rico el pepián, mamá. Sí, papá. Sí. Ay, a propósito, anda a llamar al nene. Él como le encanta el pepián. Ah, sí, pues. Le dices que se venga para que mira, yo solo voy a terminar aquí de moler, voy a echar las tortillas y ya almorzamos. Sí, yo ya tengo hambre también. Ay, sí, papá. Sí. Entonces, ¿solo le digo a Atanasio o también a él? No, solo al nene. Oh, no. Es que no. No me gusta la actitud de ella. Ay, solo ideas le meten la cabeza al nene. Que tu mamá aquí, que tu mamá allá. Que apúrate, que vamos. Ay, no. Solo al nene. Y además no quiero que me venga a amargar el almuerzo. Sí, mamá. Solo porque al nene le encanta el pepián. Sí. Uh-huh. Sí. Y si dice que no, tiene que venir. Él tiene que venir. Él ya sabe que tiene que venir. Porque aquí la que manda soy yo. Él me tiene que preferir a mí y no a su mujer. Uh-huh. Tú decirle que venga y punto. Vaya, pues, mamá. Entonces, ya me voy. Va, papá, con cuidado, ¿viste, mijo? Vaya, mamá. Y regreso. Va, papá, con cuidado, mijo. ¡Ay, regreso, mamá! Bueno, mijo. Así está la cosa, pues. Sí. Ajá. Ah, bueno. Sí, pues vamos a ir a un cumpleaños. A sí, cumplir pues. 40 años mi suegro. ¿Ah, sí? Sí. Mire, pues, cómo se van los años de rápido. Rapidito. Yo le calculaba. Vamos a. Ah, tal vez sí. Tal vez sí. Sí, pues. Sí. 40 años. 40 y van a hacer un almuerzo. Nos avisaron y vamos a ir. Sí, pues, hay que ir, pues. Que es un día especial para él, pues. Sí, sí. Así es. Sí, pues, no, hombre. Ya no le he visto tan bien. Ahí anda, como. Por el trabajo, ahí. Sí, pues. No se deja ver. Sí, pues, que él trabaja en el pueblo, ¿verdad? Sí, ya regresa tarde. Sí, pues, sí, pues. Sí, porque antes lo miraba siempre, como tiene su terreno arribita de mi casa. Sí, pues. Ahí pasaba siempre, nos poníamos a platicar con él y todo, pero... Y sí me contó. Ajá. De que ya había conseguido un trabajo en el pueblo y... Por eso mismo, pues. Ajá. Ajá. Hombre, qué bueno, pues. Hay que ir, hay que... Hay que ir a felicitarlo hoy en su día. Sí, pues. Ya, pero nos vamos a ir. Ah, bueno. Tomamos almuerzo. Sí, pues, sí. Ajá. Ah, qué bueno, qué bueno. ¿Te alistas? Así nos vamos. Sí, ya. Claro. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Eli. Buenos días, Atanasio. Buenos días, tío Camacho. Buenos días, mijo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien, mijo. Ah, qué bueno. Sí, pues, aquí platicando con tu hermano. Ah, qué bueno, tío. Sí. ¿Y vos qué tal? Igual, todo bien. Carrereando. No corras mucho, mijo. Yo te he visto que tenés aquella cosa. ¡Y vas corriendo! Te puedes tropezar, mijo. Sí. No quiero que te hagas daño. Sí. ¿Y tu mamá? Todo bien, está en la casa. Ah, bueno. Sí, pues. Sí, tío. Ah, bueno, bueno, sí. Bueno. Disculpe, sí, pues. Tío. ¿Vos, Atanasio, te está llamando mamá? ¿Para qué sería? No sé, lo que yo escuché, que te va a cocinar algo que te gusta. ¿Pero qué? ¿Ahorita? Sí, ahorita. Ay, solo que no puedo. Lo que pasa es que tengo que ir a una fiesta. Nos invitaron a un cumpleaños y tenemos que ir. Ahí tú, pues, porque si se enoja contigo, yo no sé. Yo solo te vine a llamar, así me digo. Ay, 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 ¿y ahora qué hago? ¿Y si le decís que llego más tarde? No sé, ahí tú, porque seguro se va a enojar con vos. Sí, pues ya conozco a mi mamá cómo se pone. No voy, se va a molestar, fijo.
y no quiero que se enoje. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago? De plano voy a ir. Ay, acá no hace otra vez con lo mismo, de verdad. Sí, pero es mi mamá, pero tengo si que ir. Sabes bien de que hoy es el cumpleaños de mi papá, así como dijo tu tío Camacho, es un día muy especial para mi papá. Uh-huh. Y que conste que ayer él todavía te preguntó de que si de verdad ibas a llegar, porque siempre le has quedado mal y tú le aseguraste de que sí. Pero solo voy a ir un ratito y regreso. Ay, luego. Yo ya conozco cómo es tu mamá. Y también ya sé cómo eres tú, porque así me decís siempre y nunca llegas o nunca te apuras y preferís más quedarte con tu mamá. No, yo voy a llegar. ¿Sabes qué? Adelántate. Bueno, y te alcanzo yo. Amigo. Está bien, pero ahí tú ves. Yo pienso que deberías de ir con tu esposa. Así como te dije hace ratos, es un día especial para tu suegro. Sí, pues no, eso sí. Uh-huh. Pero si no voy con mi mamá, se enoja. Pero ella va a entender. Sí, pues, pero después va a decir que yo la desprecio, o desprecio yo la comida que prepara. Sí, pues. Sí, pues tengo que ir, porque es mi mamá. Ay, bueno. Sí, pues, bueno. Sí, sí, pues, cuestión tuya. Sí, solo voy a ir un rato y regreso. Sí, pues. Ahí te alcanzo. Te adelantas. Pero te apuras a llegar, pues. No le vayas a quedar mal a mi papá. No, ahí voy a llegar yo. Bueno, tío, te dejo. Seguí tomando tu atún. Ah, bueno, bueno. ¿Sí, pues? Sí, pues. Ahí platicamos entonces. Te apurás, mijo. Claro, tienes que ir allá. Sí, sabes, pues, que hay un compromiso allá con tu suegro. Sí, tenés razón. Uh-huh. Bien. Ahí llego. Bueno, vamos, tío Camacho. Bueno, mijo. Cuida. Bueno. Vaya. Te apurás, mijo, ¿oíste? Bueno. Va a llegar. No, don Camacho. Yo sé cómo es él. Él siempre me ha quedado mal. Miren, no es porque yo esté inconforme, ¿verdad?, de que él vaya a ver a su mamá. Pues yo lo hago. Voy a visitar a mi mamá, pero de vez en cuando, porque todo tiene su tiempo. Uh-huh. Pero él diario se está con su mamá, todos los días. Y la verdad me molesta eso, porque va a comer allá con su mamá, sale con su mamá, que solo su mamá aquí y su mamá allá. Pero no es porque esté celosa, ¿verdad?, sino que pues me hace sentir mal porque pareciera que yo ya no existiera para él, porque ya no me da tiempo ni nada. Entonces, así como antier, bueno, le voy a comentar esto en confianza, ¿verdad? Así como antier, él salió, entonces yo maté una amigaína y dije, voy a hacer una cena para que comamos juntitos, ¿verdad? Y le preparé su caldito y todo, pero no venía, ya era tarde y yo ya tenía hambre. Entonces dije, pero no, lo tengo que esperar, así cenamos juntitos. Y viera de que cabal vino él a la casa y le dije, ah, mi amor, vaya que ya regresaste, ya está la cena, pasa adelante, te voy a servir. Y me dice, no, gracias, yo ya cené, mi mamá me dio de comer, ahora come tú solita, mi hijo. Ay, le juro que eso me hace sentir mal. Me molesté con él, porque yo aguantando hambre y para que nada más venga y me diga que mejor coma sola, que no me va a acompañar. Y no es la primera vez, es de siempre. Y lo que hago ahora, pues, hago mi comida y mejor como sola. ¿Para qué esperar? Él siempre me queda mal, así es también con mi familia. A veces tenemos fiestas o cualquier actividad. No va. ¿Por qué? Siempre la mamá. Siempre la mamá. Y no sé, don Camacho, yo le quería pedir un favor grande y disculpe por la molestia, ¿verdad? Pero a mí me gustaría que usted hablara con él. Usted es su tío y pues yo veo que lo respeta mucho. Así es. Que pareciera que fuera su papá, ¿verdad? Que hablara con él, porque uno se llega a cansar de eso. Sí. Uno tiene sus límites de aguantar tanto, pero cuando se cansa uno ya a veces ya no hay remedio, ¿verdad? Entonces, yo la verdad, don Camacho, que ya estoy cansada de esto. A mí me duele pasar por esto, ¿verdad? Sí, pues, pero bueno, qué bueno. Mire, Eli, la verdad yo no sabía cómo era su actuar de él, pues, ¿verdad? Pero
escuchando ya en la voz suya, pues, ¿verdad? Y dándome cuenta de lo que está pasando ahora que solo vino Freddy y le dice, ahí miras porque mamá se enoja y entonces, pero eso no debe de ser así. Voy a hablar con él. Él necesita saber muchas cosas. Lo que pasa que ustedes son jóvenes. En el caso de él, yo no sé qué pasa, porque no ha pensado bien las cosas, porque si uno busca pareja, es para vivir, ¿verdad? Porque, bueno, en el caso de la mamá de él, o sea, mi hermana, pues ella también necesita escuchar algunas cosas. Yo necesito hablar con ella, hacerle unas recordatorias, pues, ¿verdad? Porque ella se recuerda que también ella fue nuera, no todo el tiempo ha sido suegra, pues, ¿verdad? Entonces, pero yo voy a hablar con ella. De todos modos, esto tiene que tener solución, ¿verdad? Pero de verdad, pero usted tranquila, vaya a la fiesta y si es posible, si yo encuentro a mi sobrino ahora, pues yo voy a hablar con él. Sí, pues, pero tranquila y... Bueno, muchas gracias por mi atolito. De nada, don Camacho, sí, igual. Pues. Desde ya le voy a agradecer bastante. No tenga pena, Eli, pues voy a hablar. Lo que pasa, vuelvo a repetir, pues... Él y usted empiezan a vivir. Pero a veces no todos pensamos iguales, pero... Yo voy a hablar con ellos. Sí, más con ellos dos. Sí, pues. Está bueno entonces, Eli. Muchísimas gracias entonces. Y ahí que la pasen bien. Me saluda a su papá. Gracias, doctor. Dígale que feliz cumpleaños. Gracias, bah. Muy amable. Ahí nos vemos entonces. Ay, cuídese. Bueno. Ay, este canocio de ¡Ey! ¡Tío! ¡Oh! Buenas tardes. ¿Cómo estás, mijo? Bien. Ah, bueno. Sí. Ah, bueno. ¿Y dónde fuiste? A la agropecuaria fui. Ah, qué bueno. Sí, pues. ¿Qué, hacer compras? Sí. Ah, eso está bueno. Una carrerita, porque como que va a llover, ¿verdad? Sí, ya se nubló. Ya, pues. Sí. Así está, mijo. ¿Y vos dónde fuiste? Fui con mi mamá. ¿Ah, sí? Sí. Ah, bueno. Me fui a visitar. Sí, pues, ¿y cómo está ahí? Bien. Ah, bueno. Sí, ahí anda, haciendo sus quehaceres. Sí, pues, claro. Sí. Sí, sí, sí. Ah, bueno, pues, qué bueno, mijo, de verdad. Pues, ¿de qué rato quería platicar con vos? Sí. Sí, lo que pasa que por cuestión de trabajo yo a veces regreso tarde y salgo temprano, entonces... No alcanza el día. No he podido llegar con vos. Ajá. Y pues, entonces, pues mira yo, no lo vayas a tomar a mal, o no vas a pensar que me estoy metiendo yo en tu vida, pero pienso yo de que no te caería mal un consejo, pues, ¿verdad? Yo lo digo por tu bien, por lo de tu familia, pues, ¿verdad? Porque... La verdad no sé si te recordás el día que yo llegué a emprestarte el caballo. Ah, sí, me recuerdo. Ajá, entonces, para el cumpleaños de tu suegro. Sí, ese día, pues. Sí, pues, y entonces, como te llegó a traer tu hermanito, el Freddy, que tu mamá te había mandado a llamar, entonces... Pues yo me quedé ahí terminando mi atolito, entonces, pues me di cuenta que tu esposa se molestó. Sí. Porque, sí, incluso... ella me empezó a contar de que estaba molesta porque dice que le dedicas más tiempo a tu mamá y no a ella. Que estás más tiempo allá, que salí con tu mamá y a ella no. Entonces, y en eso yo, con todo lo que me dijo, pues, de que incluso me dijo a veces yo le preparo su comida y... a veces yo tengo que esperarlo ahí para que venga a comer y cuando viene le digo, te voy a servir tu comida. Ya comí, come tú mejor.
yo tengo que comer solita. Y eso no es así, don Camacho, me dijo ella, pues, ¿verdad? Entonces, pensándolo bien, ella tiene toda la razón. Porque realmente, ella es tu familia, pues, ¿verdad? Sí, tío, pero mi mamá también es mi familia. Eso, tu mamá es tu familia también. Pero yo me refiero a tu familia, a aquella familia que vos formaste. La mujer que vos elegiste para que fuera tu familia. Hoy, ya vienen los hijos. Ya, es tu familia, de verdad. Y no descarto a tu mamá. No descarto a tu mamá porque también, ella también necesita de vos. ¿Te das cuenta? Yo, cuando todavía vivía la difunta abuela, yo iba. Y ahora que solito está el abuelo, pues yo voy con él y igual yo le llevo algunas de sus cosas. Pero no constantemente, pues, ¿me entendés? En cambio así, pues, ¿qué es lo que está pasando con tu esposa? Y ella me dijo, pues, mire, don Camacho, un día se me va a terminar la paciencia y mejor me voy. La verdad yo siento que él ya no me quiere. Solo estoy en su casa nada más porque él pasa el mayor tiempo con su mamá. Eso fue lo que me dijo. Sí, pero es que mi mamá es mi mamá, ella es única, pues. Es cierto, mi hijo, pero yo quiero que no sé ni cómo explicarte. Con esto que te estoy diciendo de que tu familia es la familia que vos formaste, tu esposa. No estoy descartando de que ya no cuides a tu mamá. Porque vos has escuchado que también Dios dijo. En la Biblia dice de que honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. A los padres hay que honrarlos. Hay que cuidarlos, pero no constantemente, porque, mira, yo no sé, no quiero molestarte. Lo que yo siento y puedo decirte lo que creo que vos estás padeciendo es de mamitis. No creo. Pues se supone, de verdad, mijo, de verdad, mijo. Mira, la misma Biblia dice de que el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer y ser una sola carne. O sea que son dos versiones, son dos palabras que conjuegan ahí, pues, ¿verdad? Y me gustaría que vos lo entendieras así, que cuidaras de tu familia. No me gustaría, de verdad. Yo sé. Y vos sabes muy bien, porque uno solo ve y uno se da cuenta de qué tanto amor le tenés a tu esposa. Y no te gustaría que ella se fuera, pues, ¿verdad? Entonces, es lo que yo te estoy diciendo. Sí, pues. No. Es que mi mamá es mi mamá. Sí, pues. Sí. Ay, mi hijo, cómo quisiera decirte, cómo hacerte entender de que, vuelvo a repetir, que cuides mucho a tu esposa, valorala. Pero, bueno, yo a ella la quiero mucho. Sí, pues. Ajá, pero, bueno. Son mis únicas palabras, mi hijo. De verdad, pensalo. Analizalo, reflexioná, mijo. Sí, pues. Lo voy a tomar en cuenta. Está bueno, mijo, Entonces, ¿tu mamá está en la casa? Sí, ahí está. Voy a ir a saludar. Ah, bueno. Está bueno, tío. Entonces. Va. Nos seguimos bien. Bueno, pues. Bueno. Mijo, bueno. Ya va a llover. Voy a entrar mi ropa. Ay, Dios. Ay, ahora sí. Pasa, Camacho, no te vas a mojar. Sí, con permiso, muchas gracias. Ay, ya empezó el agua, ¿verdad? Sí, hombre. Mis amigos, muchas gracias por quedarse hasta el final de este cortometraje. Muchas gracias por estar siempre atento a nuestros videos. Así que, mis amigos, esperando que les haya gustado este nuevo cortometraje,
Que Dios los bendiga y no olviden en compartir nuestros videos con amistades y familiares. Dios los bendiga.